todos, hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 20 y no es un punto reversible. Comencemos. Voy a utilizar lana Silvia Guaguita y agujas número 3. Eso sería todo. Acá yo voy a tejer solo un motivo. Ya les explico. Aquí yo tengo un punto de borde y 20 para el motivo y un punto de borde al final, o sea, así, así, 20. Esto de borde, esto también. Ya, si ustedes quieren tejer 2, 3, 4, 5, 6 motivos, hacen de la siguiente forma: montan un punto para el punto de borde, 20 para el motivo, 20 para el segundo motivo, o sea, juntito 20, 20. Si quieren 3 motivos, 20 otros más, o sea, 20, 20, 20, 20, 20, tantas veces quieran. Juntito 20 20, y al final aumentan un punto de borde al así al final, igual esto al inicio. Me dejó entender, ya es múltiplo de 20, así que hacen juntito 20 20 20 20 20 20. Ya estos son de borde y no hago dos motivos porque se va a hacer muy largo el video, porque a lo alto también es un poquito larguito, ya por eso solo un motivo. Recuerda, comencemos. Hilera número 1, pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 20 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Un punto de borde al revés. Hilera número 2 y todas las hileras pares van a tejer como se presentan. Y para las principiantes solo voy a hacer esta hilera. Las demás hileras pares, que son la 4, la 6, la 8, etcétera, no se van a mostrar en el video porque se tejen como se presenten. Ya, la hilera número 2, pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 20 al revés. ¿Por qué? Cuando digo como se presenten, es de esta forma. Si miran como una argollita se teje al revés. Y todos, como hicimos 20 derechos, nos tocan 20 revés. Si ustedes se encuentran como una cadenita, acá no hay porque hicimos, nos tocan full revés. Cuando encuentran una cadenita por debajo, se teje al derecho. ¿Está bien? Tejen así, full revés, 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 toda la hilera. Lo voy a hacer un poco rápido porque todo es al revés nada más, básicamente. Así, así, ya estoy tejiendo como se presenta. Está bien, hasta finalizar nuestros 20 revés. Cuando tengamos nuestros 20 revés, ahí lo cogí mal, creo. Ya, así el último punto de borde lo tejen al revés. Si se dan cuenta, no importa si está en hilera par o impar, o sea la 1, 2, 3, cualquier número, el primer punto de borde se pasa sin tejer y el último se teje al revés, ¿no? El de borde, los de borde. Ya seguimos, hilera 3. Hilera número 3, pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos con el motivo con 13 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y
13. 7 revés por esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 4, los puntos como se presentan. En este caso, ve, acá serían derechos y acá revés, ¿no? Como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 5, pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 18 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 2 revés, 1, 2. 2 revés. Un punto de borde al revés. Hilera número 6. Los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 7. Pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 11 derechos. Sí, 11 derechos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un derecho. 2 revés. 1 y 2. Y termina el motivo. Punto de borde. Ay, disculpe. Lo tejemos al revés. Hilera número 8. Los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 9. Pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos. Un momento, está desenfocando. Es mi vista. Y a un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 15 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 2 revés, 1, 2. Un derecho, 2 revés, 1, 2. Termina el motivo y un punto de borde al revés. No sé si se logra ver bien. Ya, hilera número 10, los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 11, pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con el motivo con 9 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Un derecho. 2 revés. 1, 2. Un derecho. 2 revés. 1, 2. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 12, los puntos como se presentan. Derecho al derecho, revés al revés. Hilera número
13, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con 12 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Disculpen la bulla, está comenzando a llover. 2 revés, 1 y 2. 1 derecho, 2 revés, 1, 2. 1 derecho, 2 revés, 1, 2. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Ya. Hilera número 14. Los puntos como se presentan. Hilera número 15. Pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 7 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 revés. 1, 2, 3 y 4. 1 derecho. 2 revés. 1, 2. 1 derecho. 2 revés. 1, 2. 1 derecho. 2 revés. 1, 2. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 16. Los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 17. Pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 20 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 18. Los puntos como se presentan. No, en este caso full revés. Hilera número 19. Pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 7 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 13 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Ya. Hilera número 20. Los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 21. Pasa un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 2 revés. 1 y 2. 18 derechos. 1. Un momento. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Un punto de borde al revés. Hilera número... ¿En qué hilera estamos? En hilera número 22. Los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 23. Pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 2 revés. 1, 2.
un derecho, 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 11 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 24, los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 25, pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con dos revés, 1 y 2. Un derecho, 2 revés, 1 y 2. 15 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 26, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 27, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés, 1 y 2, un derecho, 2 revés, 1, 2, un derecho y 5 revés, 1, 2, 3, 4 y 5. 9 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 28, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 29, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés, 1, 2, un derecho, 2 revés, 1, 2, un derecho, 2 revés, 1, 2. 12 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Acá, hilera, a ver, ¿qué número? Hilera número 30 estamos. Hilera 30, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 31, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés, 1, 2, un derecho, 2 revés, 1, 2, un derecho, 2 revés, 1, 2, un derecho y 4 revés, 1, 2, 3 y 4, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Hilera número 32, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Acá, hilera número 33, van a tejer como la hilera número 1. Hilera 33 como la hilera número 1. Y así repiten el motivo tantas veces
quieran. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Respondo más en el canal. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ningún puntito. Ya, eso sería todo. Hasta pronto.